Bueno, amigos y amigas, vamos a preparar ahora un chivo, chivo lechal. Los ingredientes: chivo, asadura, un poquito de pimentón, almendras, una rebanada de pan, vino blanco, tomate y después de especias lleva unas pocas. Ajos, orégano, limoncillo, es esta hierba, que ahora explicaré un poquito, orégano, tomillo, laurel, una ramita de hinojo, cebolla y pimiento. El limoncillo es una planta originaria de Indonesia, ¿no? Aquí se da este tipo de limoncillo que se utiliza normalmente para el aliño de aceitunas. Y hay quien también, pues con mucho acierto, lo utiliza para guisos de carne, ¿no? Como la palabra limoncillo lo dice mismo, tiene un sabor, sabe a cítrico, un sabor agradable, ¿no? Y le da un toque a las carnes muy especial. Hemos troceado la cebolla y el pimiento y en esta cazuela estoy dorando los ajos y la asadurita, que ya está dorada, ¿no? La pasamos a un mortero y ahora a continuación vamos a poner la rebanada de pan, que se nos dore también. Todo esto se lo majaremos luego y se le incorpora al guiso. La asadura le va a dar un sabor muy característico, ¿no? Todas las comidas está así antiguas y esto, pues contamos con ellas. La rebanada de pan también, que la ponemos aquí, que se nos dore un poquitín, y la pasaremos luego también al mortero, como os he dicho. Los guisos en la cazuela hay que tener un poquito de cuidado, porque cuando ya están hechos, cuando creemos que están hechos, cortamos el fuego, pero la cazuela sigue cocinando otros 15 minutos. Entonces hay que cortarlo con el fuego un poquito antes de que estén, si no queremos llevarnos alguna sorpresa, ¿verdad? Lleva también, que no lo dije antes cuando presenté los ingredientes, unos huevos duros, que ya los tengo cocidos y se lo incorporamos también a este majado. Bueno, tenemos ya el majado hecho con las asaduras, almendras, huevo duro, un poquito de sal para que se le abre bien y el ajo. Ahora vamos a dorar el chivo, el chivito. Hemos dicho que es un chivo lechal. Ponemos doradito. Como podéis apreciar, ya ha tomado un color agradable, un color ya está. Ha tomado bien el aceitillo y le vamos a poner el tomate picado, todo en crudo, la cebolla y el pimiento. Le agregamos también un par de hojas de laurel, dos hojitas de limoncillo, orégano, un momentito, el tomillo, la ramita de hinojo y el orégano, que lo tengo aquí aparte. Le agrego el vino, tengo aquí el vasito de vino. Y cubrimos con agua. Bueno, el chivo ya ha evaporado toda la salsita, el agua que le pusimos. Ha estado unos 40-45 minutos. Y aquí tengo en el mortero el majado que hicimos antes, ¿no? Huevo duro, almendras, ajo, la rebanada de pan, se lo incorporamos todo. Esto le va a dar una consistencia contundente y un sabor exquisito, por supuesto. Como podéis apreciar, ya ha cambiado por completo. Bueno, pues aquí mismo en la cazuela, ¿para qué lo vamos a sacar de aquí? Tenéis este guiso de chivo en salsa con estas hierbas tan originales como son el limoncillo, hinojo
El tomillo no, el tomillo es habitual.